Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos en un nuevo programa patrocinado por Centro Cultural Alecos. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Lupita Rodríguez. Gracias, gracias. Hay mucho ambiente aquí. Qué bueno. Y bueno, pues vamos a agradecer nuevamente a Centro Cultural Alecos, porque gracias a ellos estamos llegando hasta sus hogares y les estamos llevando temas muy importantes para ustedes. Y hoy específicamente tenemos una sorpresa. Si nos llaman a los números telefónicos que van a estar apareciendo en pantalla, van a tener un regalito especialmente de Centro Cultural Alecos. Así es que llamen, comuníquense. Hay un Centro Cultural Alecos cerca de ustedes. Y bueno, les damos la bienvenida a nuestro grupo invitado, Tropi Norte. Y pura dinastía Hernández Fuego. Voy en busca de un mariachi a Garibaldi, porque quiero llevar una serenata a una prieta que con su desdén me mata, y por ella yo me quiero emborrachar. Aunque mi voz no sea lo bastante buena, quiero que oiga lo que traigo aquí en el pecho. Esta noche me le planto a lo derecho, y aunque no quiera me tiene que escuchar. Puertas del alma, ahora mariachis, toquen quedito, pa' que escuche mi corazoncito, que está latiendo muy despacito, que está latiendo muy despacito. Llevar una serenata, darle un trago a mi mezcal y echar un grito. Ay, morena, no seas mala y sal tantito, correspóndeme y no te hagas de rogar. Ahora mariachis, toquenle fuerte, pa' que me abra las puertas del alma. Ahora mariachis, toquen quedito, pa' que escuche mi corazoncito, que está latiendo muy despacito, que está latiendo muy despacito. Voy en busca de un mariachi. Ya estamos aquí de regreso nuevamente y bueno, quiero recordarles que Centro Cultural Alecos tiene unos horarios de atención para que ustedes los conozcan y realicen esa llamada telefónica. Estamos de lunes a viernes de 9 a 6 y sábados de 9 a 4. Así es que llamen y van a obtener un regalito. Y estamos aquí con nuestro invitado ya de las semanas anteriores, el naturópata Juan Alberto Pichardo. Bienvenido, Juan Alberto. Lupita, gracias, público. Pues un gusto de nuevo estar con ustedes, público que nos está viendo. Y hoy vengo a hablarles de algo muy importante, porque estuvimos hablando de plantitas las anteriores, pero para que las plantas empiecen a funcionar tenemos que tener nuestro sistema digestivo totalmente desinflamado y en óptimas condiciones para que haya una buena nutrición y los, ahora sí, todos los nutrientes realmente sean absorbidos por todo nuestro sistema.
y vamos a hablar de esos tips para que las personas que nos están viendo puedan precisamente empezar a cuidar el sistema digestivo. ¿Cómo ves, Lupita? Excelente, excelente. Pues adelante. Pues vamos a empezar. Vamos a lo primordial, que nosotros todos los médicos naturistas y los médicos en general siempre estamos diciendo que la primera etapa para una buena digestión es masticar despacio y sin estrés, que es muy importante. Sentaditos, también sin distracciones. Aproximadamente se están hablando de 35 a 44 formas de masticar, para que la boca es el primer paso para que nuestros nutrientes lleguen al estómago. Ahí empieza a funcionar nuestro sistema digestivo. ¿Qué otra cosa nosotros también podemos hacer para tener un sistema digestivo totalmente desinflamado o empezar a desinflamar? Es quitar, lo siento mucho, pero o disminuir las harinas refinadas. Supuesto, es una de las cosas que tenemos que quitar. Ir poco a poco. Sé que para el público es un poco difícil y a veces a todos nosotros los nutriólogos y los naturópatas nos vengan así como que nos estás quitando el pan. Es muy importante que las harinas refinadas sean quitadas. Otro elemento que también tenemos que quitar y que causa mucha inflamación, y si se combina, y normalmente todos lo combinamos, Lupita, todos lo combinamos, el azúcar con las harinas refinadas. Entonces, adiós también azúcar, ir bajándole, o si vas a consumir azúcar, no lo vayas a consumir con las harinas refinadas porque te va a traer muchos problemas de inflamación. Otro producto que también tip para que lo vayan viendo, y si lo tienen todavía en su casa, pues ya váyanlo sacando, que dicen por ahí que sirve nada más para aceite, para engrasar tuercas, pues los aceites vegetales. También. Los aceites vegetales, el de girasol, todos esos que en un momento dado los dan en todos lados, propician precisamente la inflamación tanto del estómago como del colon. Y el colon hay que tenerlo siempre muy limpio para que el sistema inmunológico también empiece a trabajar adecuadamente. Entonces, es muy importante que también consuman muchas verduras, mucha fruta, sobre todo verduras que causan desinflamación. ¿Cuáles son esas verduras que causan desinflamación en el sistema digestivo? Ay, no sé, a ver, platícanos. Pues la calabacita. La calabacita te ayuda mucho a desinflamar, pero si tú consumes calabaza y te inflamas, ¿qué quiere decir? Que te está limpiando, que tienes inflamación, que te está causando, precisamente está trabajando, al igual que el pepino. El pepino, hay mucha gente que no quiere consumir el pepino. Ese pepino es una verdura, un fruto más bien, ese es un fruto que nosotros tenemos que consumir y que ayuda mucho a regular el pH, pero también refresca el sistema digestivo. Y tan rico que es. Y otro, antes de irme, hidrátense muy bien y no tomen agua así de sopetón. Deben de beberla en sorbos, tranquilos, y aproximadamente es de 2 a 1 litro y medio, dependiendo del peso de cada uno de ustedes. Entonces, son esos tips que hay que tener en cuenta, Lupita, para que también, si van a requerir un tratamiento herbolario o van a tener una situación de nutrición, pues que tengan un sistema digestivo en óptimas condiciones. Ay, pues excelentes estos tips. La verdad es que, sobre todo, me llama mucho la atención esa parte desde la masticada, porque yo conozco gente que ni siquiera se sienta para comer. Entonces, tiene muchos problemas justamente en el estómago, y pues aquí está la respuesta, ¿no? Respuesta. Que ni siquiera nos sentamos a comer. Y luego a eso le agregamos las harinas, los azúcares y los aceites, pues... La dentadura. También la dentadura, porque también si no masticamos bien con la dentadura, los alimentos se van muy ahora sí enteritos, y le das más trabajo a tu estómago. Entonces, son esos tips. Ok, pues muchísimas gracias. Muchas estuvo gracias. Excelente. Y bueno, la próxima semana tendremos más tips con el naturópata. We'll be right back.
diciéndome que había fallecido, pero que una carta recibí diciéndome que había fallecido. Como era su amigo, sincero, verdadero, por eso yo le pido, ahora que está en el cielo. Como era su amigo, sincero, verdadero, por eso yo le pido, ahora que está en el cielo. Recoge el alma de un ser que ha fallecido, para que ven con él, allá en su santo reino. Que recoge el alma de un ser que ha fallecido, para que ven con él, allá en su santo reino. Ya estamos aquí con la maestra Norma Rodríguez, que viene nuevamente a darnos unas clases de tango. Ella es especialista en ritmos latinos y, por supuesto, en tango. Bienvenida, maestra. Hola, muchísimas gracias. Hola a toda la gente que nos está viendo desde sus hogares. El día de hoy vamos a darle una continuación para saber cómo ejecutar lo que es el tango. Ya habíamos hablado de la baldosa o cuadro básico de 8 tiempos, hablamos también de los 3 tipos de abrazo y quedamos pendientes de decir los 3 tipos de salida, que es salida hacia atrás, salida lateral y salida directa. Vamos a ver para qué funcionan estas 3 salidas. Cuando nosotros vamos a bailar a una milonga social, las milongas se hacen en forma de círculo. Si tenemos un lugar donde hay bastante asistencia, nosotros nos colocamos en pareja, pero si tenemos una pareja aquí y otra pareja allá, como nosotros no podemos rebasar nuestros compañeros, nosotros utilizamos la salida lateral y posteriormente caminamos hacia enfrente para poner, ubicarnos otra vez lo que es en nuestra línea de baile. Es por eso que se utilizan esos 3 tipos de salida. Si ustedes hacen un show o ven un show de escenario, ya sea competitivo o sea un show, ahí sí pueden utilizar los 3 tipos de salida, ya que no hay más gente en el escenario, se pueden utilizar esos 3 elementos. Ahora, para poder ejecutar bien nuestro trabajo en el tango, necesitamos de otros 3 elementos, que es postura, disociación y cambio de peso. Estos elementos son muy importantes, ya que como nuestra comunicación es corporal, no es verbal, el hombre o el guía, porque el tango se puede bailar entre 2 mujeres o 2 hombres, tienen que saber cómo comunicarse. Pero ¿qué les parece si lo dejamos para nuestro siguiente programa? Muchísimas gracias y sigan esta sección que se está poniendo cada vez más interesante. Gracias. Porque el Centro Cultural Alecos, la belleza es muy importante y nos preocupamos no solo
por tu bienestar interno, sino también por tu belleza externa. Tenemos aquí a nuestra invitada Lupita Rocha, que nos va a dar unos tips de belleza justamente. Bienvenida, Lupita. Muchísimas gracias, Tocallita. Muy buenos días. Gracias a este club naturista Alecos, que siempre nos está invitando y donde pueden encontrar productos para cuidar su piel. ¿Recuerdan que en el programa pasado les hablamos de la importancia de cuidar la piel, los elementos y demás? Y hoy quiero concluir como esta parte con un pequeño masaje facial que tú puedes hacer solamente con tus manos. Yo hoy traje una esferita que me ayuda a masajear mi rostro y también a generar un efecto lifting y un drenaje linfático. Y los pasos son muy simples. Vamos a tomar puntos de referencia la ceja, esta parte de la nariz, aquí en donde están los dientes y luego en esta parte de acá donde está la parte inferior de los dientes, ¿sale? Y vamos a empezar de aquí hacia acá, luego de aquí hacia acá, de aquí hacia acá, de aquí hacia acá y de aquí hacia acá. Esto lo vas a hacer todos los días, te vas a dar 5 minutos, ¿para qué? Para que estimules el colágeno natural de tu piel y a su vez generes un efecto tensor. Este masajito lo vas a terminar hasta la clavícula para eliminar las toxinas de la piel de tu rostro. Y si tú tienes dudas sobre qué productos puedes aplicar para que esto circule más fácil, puedes acercarte a nuestros amigos de Centro Natural Alecos para que te mencionen qué tipo de mascarillas y productos puedes complementar para este masaje y para tu rutina diaria de cuidado de la piel. Muchas gracias. Y estamos aquí con mis amigas Monty y Caro. Bienvenidas, chicas. Y bueno, pues ellas vienen a hablarnos de el futuro, con la sección de horóscopos. Bienvenida. Muchas gracias, Lupita. Pues amigos, bien inicio de mes, estamos en la recta inicial de nuestro querido mes de junio, mes 6, y vamos a ver qué nos depara esta semanita los horóscopos. Así que iniciamos con Aries. Tienes que renacer en optimismo, amor incondicional, tanto para ti y los que están a tu alrededor. Nuestros queridos amigos de Tauro, el trabajo y la convivencia en tus relaciones personales es algo que te va a ayudar para lograr éxito profesional y personal. Géminis, por favor, escucha claramente a las personas que están a tu alrededor, porque vas a encontrar sabiduría y madurez. Nuestros queridos amigos de Cáncer, el control y el equilibrio del ego es lo que te va a ayudar a ser un poco más humilde, sobre todo porque es un don que tienes que iniciar a desarrollar. Para nuestros amigos de Virgo, la renovación y el desarrollo se viene muy marcado para ustedes. Para nuestros amigos de Leo, la calma y la paciencia son los mejores aliados para la resolución de problemas. Tranquilo, sereno, que todo con esfuerzo y con equilibrio se va a iniciar a equilibrar. Deja que todo fluya. Para los amigos de Libra, el optimismo y la belleza que hay en ti, tienes que equilibrarla. Todo eso va a traer un gran, gran, gran cambio y el amor se va a seguir expandiendo en tu vida. Nuestros queridos amigos de Escorpio, tiempo de amor, de expresar, de dar y recibir. Deja y abre la puerta al amor porque se viene un mes algo cariñoso, algo cachondo. Recuerda que estamos en luna, entonces déjate querer, que es algo que mereces. Para nuestros amigos de Sagitario, viene cambio y transformación en cuestiones económica, así que déjate guiar por las personas que están a tu alrededor y emprende. Para nuestros queridos amigos de Capricornio, estás en el mejor punto creativo, mi querido Capricornio. Desarróllate, impúlsate y déjate fluir porque se vienen mejores cosas en lo laboral e inclusive en tus relaciones de amistad. Y para los amigos de Acuario, la palabra creativa está muy cerca de ti, así que déjate guiar por todo lo que hay a tu alrededor y por las señales que encontrarás en el camino. Para cerrar con broche de oro, nos vamos con nuestros amigos de Piscis. Bendición y agradecimiento es algo que te hace falta, mi querido Piscis. Hay que desarrollar un poquito más el don de la espiritualidad para que tengas ese crecimiento interno y atraigas lo que realmente estás buscando. Amigos, nos vemos. Feliz inicio de junio. Chao, chao. Bye. Y estamos llegando a la parte final del programa, no sin antes volver a agradecer a Centro Cultural Alecos, que nos ha permitido, por supuesto, este espacio, este lugar. Estamos aquí en López Rayón 200, esquina Morelos. Les recuerdo que
Nuestros horarios son de lunes a sábado de 9 a 6 de la tarde. Para que ustedes nos visiten, nos llamen. Nuevamente, quiero recordarles que tenemos por ahí un regalito para ustedes. Así es que llamen, comuníquense y ahí pues les daremos más información acerca de las actividades que tenemos aquí para ustedes. Desde luego, actividades culturales para que ustedes vengan y se pasen un momento agradable. Entonces, pues muchísimas gracias a Centro Cultural Alecos y los dejo nuevamente con nuestro grupo invitado, Tropinorte. Cuando nadie te quiera, cuando todos te olviden, volverás al camino donde Dios. Te veía.
otra palomita. ¿Dónde está mi madre que por esperarme nunca se dormía? ¿Y dónde está mi padre que de mis problemas siempre compartía? Aquella donde yo vivía, ya murió mi madre, ya murió mi